Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, siempre elegimos cuando podemos nuestra plaza, pero hoy más que nunca porque estamos en las vacaciones invernales y nuestra plaza está llena de niños. Y realmente qué lindo, qué lindo. Así que queríamos mostrárselo, queríamos mostrar a los niños, aprovechando, como les decía, este precioso día. Bueno, como siempre les cuento, estoy vestida con ropa de ave fénix, con este saco bien abrigadito con un precioso pullover. Fíjense, un pullover rayado, bien amplio, bien amplio. Y las calzas, bien abrigaditas. Bueno, todo esto es ropa de ave fénix. No me saqué el saco porque el vientito vio como que tira fresco. Bueno, y ahora tenemos un programa muy interesante, les pedimos que nos acompañe como siempre todos los jueves, así que adelante. La Casa de Germán. Superprecios en tecnología, electrodomésticos, muebles, aberturas. En José Roberti General López. La Casa de Germán. La casa es chica, pero las ofertas son grandes. La Casa de Germán. Teléfono 3462-344806. Email ruta66srl@gmail.com. Supermercado Los Hermanos de Kevin y Cintia en Moreno y Belgrano. Variedad en comestibles, bebidas, fiambres, verdulería, panadería, artículos de limpieza, perfumería. Con la cordialidad de Los Hermanos en Belgrano y Moreno. Supermercado Los Hermanos. El domingo pasado, con toda la alegría de abuelos, celebramos los 2 años de nuestra nieta Sara. El primer cumpleaños que sopla las velitas, porque veo que el primer año soplamos todas las velitas con los niños. Pero ya a los 2 años los niños pueden soplar su velita y para ellos es una satisfacción tremenda. Bueno, y pudimos compartir aquí en Tiedelina los festejos con todos los familiares, los amiguitos, así que se los mostramos. Te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito, dando brinquitos. Tú debes buscar con quién brincarás, aunque seas tú solito. Tú puedes brincar para abajo, giras y giras siempre más abajo, si ya estás. Te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito.
Autoservicio Gloria, de Gloria Zucchini, en la esquina de Simón de Iriondo y Doctor Martínez. Comestibles, fiambrería, verdulería, artículos de limpieza, bazar y zapatillería. La variedad y el buen precio nos distinguen. Autoservicio Gloria, en Simón de Iriondo y Doctor Martínez. La gloria del ama de casa. Líquidos Paraíso, Avenida José Roberti 679. Artículos y productos de limpieza, perfumería, higiene personal, todo para su hogar. Líquidos Paraíso, estamos de 8 a 12 y de 16 a 19:30. Líquidos Paraíso lo acompaña en sus tareas del hogar o en su empresa. Líquidos Paraíso. Es fácil acostumbrarse a que todo esté bien. Pero, ¿qué pasaría si un día nos quedamos sin agua? En la Cooperativa de Agua Potable trabajamos para producir y distribuir en la ciudad 1,5 millones de litros de agua por día, para satisfacer la demanda de los habitantes. En el verano las cifras aumentan. Cuidarla es tarea de todos. No llenes la pileta con agua potable. No baldees las veredas ni laves el auto con manguera. No dejes correr el agua cuando lavas los platos. Solo nos damos cuenta del valor de lo que tenemos cuando nos falta. Cuidemos el agua. Es vital abrir la canilla y que siempre esté ahí. Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros servicios públicos. Cuidando el agua de la ciudad. Elegís ahorrar. Elegís Muy Barato Express. Muy Barato Express. Precios súper bajos todos los días. Todas las tarjetas de crédito y débito, alimentar y plus pagos. La billetera de Santa Fe Provincia, que te devuelve el 30% de tu compra. Ahora también pan, facturas y bizcochos de grasa. Muy Barato Express Tío de Lina. Juan Bautista Alberdi, 452. Estamos disfrutando de una tarde de sol aquí en las orillas de nuestra laguna del Chañar y vamos a hablar con nuestro presidente comunal, Joaquín Poleri, que nos acompañó hasta aquí, sobre este proyecto que se está haciendo realidad. Buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes para vos, Adriana, para la gente que está del otro lado escuchando. Estamos en la costanera, en el paseo costero que estamos haciendo en la laguna del Chañar, en la costa de nuestra laguna, un lugar que lamentablemente durante muchos años no tuvo uso, que muchos lo usaban de depositario de basura, que la gente no se lo había apropiado, no se lo había adueñado para pasar el día, las tardes, en familia, con amigos. Y bueno, este proyecto se trata de sumar un nuevo espacio físico, ¿sí?, público, para que pueda disfrutar el vecino de Tío de Lina y también aquel que venga a turistear. En este caso nos encontramos situados en lo que es el camino de hormigón que estamos haciendo en la primera etapa. El primer tramo son casi 600 metros de camino, con, bueno, sus respectivos bancos, sus islas con sus cestos de basura para que puedan pasar, sentarse, tomar mates, pasar la tarde, con, bueno, toda la luminaria LED que pueden ver, que es de punta a punta, una gran inversión que se hizo a través del gobierno local, donde no solamente están las luminarias altas y mayores que apuntan en una calle que estamos preparando ya para tirar piedra, ¿sí?, para que quede bien abovedada, para que sea totalmente transitable y que no haya peligrosidad los días de lluvia, con los desagües que estamos probándolos, sino también con las luminarias que están cerca del paseo para que todos puedan salir a caminar y a disfrutarlo hasta inclusive de noche. Este es un proyecto que anhelamos desde que ingresamos a la gestión, que por una cosa u otra se fue retrasando, y en este momento nos encontramos ya, luego de cerrar, ya para el viernes estamos terminando de cerrar la desembocadura de nuestra laguna. Lamentablemente la crecida de Picasa hizo que la vieja contención que tenía haya sufrido fracciones y fracturas y el agua se haya ido a nuestra laguna, que en teoría es de paso. Bueno, lo que hicimos ahora es estar trabajando hace más de 3 semanas en la desembocadura para que crezca el nivel del agua. Va a seguir creciendo mucho más, obviamente, para que la veamos radiante. Y la semana que viene arrancaríamos con 2 rotondas que demarcarían los comienzos de ambas dos lugares de entradas. La primera, donde está el mangrullo. La segunda, donde están las casuarinas que nunca crecieron, ese triángulo, ¿sí?, donde ahí también tenemos apuntado en esa rotonda a poner la estatua del Manco Mesina. ¿Por qué la estatua del Manco Mesina aquí en la laguna? Porque creemos que va a ser uno de los lugares más transitados que va a tener nuestra localidad, que ya incluso pueden ver, sin estar terminada la obra, está siendo disfrutado por muchos jóvenes y familias. Donde pueden ver una casa de madera, ahí falta el muelle,
y el mástil con la bandera de Argentina. Falta también, bueno, lo de la calle que dije, las gradas tipo anfiteatro para que también podamos hacer otro tipo de actividades y un cartel que estamos haciendo que Sofama nos va a donar y que le agradecemos muchísimo a Gerardo y a toda la gente de la fábrica que va dentro del agua. ¿Un cartel dentro del agua? Exactamente, un cartel dentro del agua que diga Tío de Lina o que diga Tío de, para que también el turista pueda venir y no solo sacarse una foto en los carteles que ya tenemos en existencia, sino también dentro del agua, una muy linda idea para que el turista se pueda llevar y también obviamente la gente de Tío de Lina. Es algo que es pintoresco y que se ha visto en otros lugares. Bueno, un proyecto muy amplio que ya está llegando a su fin, ¿no? ¿Cuánto se calcula que van a estar trabajando? Mirá, depende de cuestiones climáticas y hasta económicas, te digo, inclusive también, ¿no? Si bien mucho material del que se está usando ya lo tenemos comprado de hace un tiempo, previendo los vaivenes económicos de este país, dependemos de que no llueva. Si no llueve, todo va marchando mucho más rápido. Si llueve, obviamente, hay que borrar y arrancar de vuelta, porque la lluvia es, lamentablemente, para la obra pública algo que nos da peligrosidad. Si bien es muy bueno para el sector productivo de nuestro país, para lo que es la obra pública, obviamente, nos retrasa y hasta nos arruina y estropea muchas de las cosas que ya tenemos en existencia y que todavía no están culminadas. Estimo, como plazo, 2 meses más, seguramente para tener, como te digo, las 2 rotondas de ingreso con los monumentos, la calle abovedada con piedra también, las gradas o anfiteatro, el muelle y la parte costera de la casa terminada y el cartel colocado. Bueno, esto ha sido sede y convocatoria para la gente que le gusta pescar también de la zona. Se han venido a hacer sus asaditos aquí. ¿Esto va a estar permitido? ¿Tienen parrilla o va a haber sectores? Hay sectores de mercado de parrilla, no sé si va a ser lo idóneo, ¿sí? Esta parte, que es la primera parte dentro de las 3 de la laguna, es más un paseo costero como de ciudad, donde vos podés venir a tomar mates, a pasar el día, podés traer para comer obviamente y utilizar a lo mejor las parrillas que ya están en existencias. Lo que va a hacer eso es más para la segunda etapa, que es donde está en el centro de nuestra laguna, donde está el viejo club de Casi Pesca, que es la segunda etapa, y la tercera que está dentro del enfrente de lo que es el balneario Ledén. O sea que esto se hace extensivo, por decirlo, a nuestro balneario, ¿no? Que tiene justamente, recibe tanta gente y que la gente puede venir hasta aquí también. Esto está enmarcado dentro de un proyecto turístico que creo que es importantísimo en nuestra localidad. Otras localidades lamentablemente no tienen la suerte de haber tenido un fundador que fundó una localidad con veredas anchísimas, con mucho césped y doble fila de árboles, con una plaza gigantesca con circulación interna, con un balneario fantástico que hizo Virulegue en su momento, unos años después, y este fundador haberlo puesto pegado a un espejo de agua. El que no entienda de que Tío de Lina, aparte de productivo, también es turístico y pintoresco, creo que está confundido. Bueno, ante eso, este gobierno, que está modernizando los espacios públicos, ya vamos a hablar de ello, está haciendo turístico todo lo que tiene y está tratando de explotarlo en un megaproyecto, para que Tío de Lina no solamente sea un balneario o un evento en la plaza, sino que también tenga otros espacios públicos también que se vayan amalgamando con las ofertas que ya tenemos, inclusive hasta las culturales. Bueno, tenemos mucho para hablar, se van haciendo, como vos dijiste hoy, fuera de cámara, de a poquito, todos los meses vamos haciendo cosas, vamos concretando proyectos, vamos a una pausa comercial y seguimos charlando de lo que se está realizando en nuestro pueblo. La Cooperativa Agrícola Ganadera Federada de Villa Cañas cuenta con su casa central en Villa Cañas. Filiales en Arribeños, San Gregorio y Tío de Lina. 300.000 toneladas anuales de acopio. Un almacenaje de casi 200.000 toneladas. Acondicionamiento y comercialización de productos agropecuarios, agroquímicos, asesoramiento técnico agronómico, agente de seguros del Grupo Asegurador La Segunda, de la Mutual Federada Salud, autoservicio, ferretería, combustibles y lubricantes. Un lugar para compartir alegrías, tristezas, fracasos y esperanzas. Hey, hey, hey.
Ramón O. Angeloni, concesionario oficial Don Roque, cosechadoras Vasali, maquinarias agrícolas, repuestos, tractores Pauni, fumigadores Parva, autodescargables Sestari, fertilizadoras SR, sembradoras Cerca y maiceros Franco Fabril. Ramón O. Angeloni, Avenida Bocha Cuego y España, Teodelina. Panadería Teodelina, el pan nuestro de cada día. Los gustos te los das en Panadería Teodelina. Panes según tus comidas. Para el desayuno o el mate, bizcochos y facturas. Para esa reunión de amigos, las prepizzas. Y para los mejores festejos, masas secas, finas, postres y tartas. Panadería Teodelina, en 9 de Julio y Diego de Alvear. Un gusto para cada día. Bueno, y ahora nos hemos trasladado a este lugar, nos va a contar Joaquín, porque estamos en estas calles bastante rotitas, te digo, elegiste para pararte. No, bueno, eso es lo bueno, nos encontramos en esta calle, que es una de las peores calles que tenemos de asfalto en la localidad. Hemos visto la problemática hace un tiempo. Lamentablemente, la economía de esta localidad nos impedía también llegar en tiempo y en forma muchas veces a dar soluciones. Entendamos que una cuadra de asfalto que valía hace 2 meses y medio, 3 atrás, casi 2 millones de pesos, hoy vale 3 millones y medio, 2 meses después. Lamentablemente la volatilidad económica de este país te impide poder planificar, y cuando planificaste y pensaste que llegabas, todo se atrasa. Por suerte, tuvimos hace unos días una licitación pública con fondos propios, donde nos vamos a hacer cargo de poder hacer calles de asfalto nueva dentro de la localidad. La idea es hacer nuevas las calles de asfalto que se encuentran en mal estado dentro de nuestra localidad. Esta y la que sigue son una de ellas. O sea, ya se realizó la licitación, ya estamos próximos al comienzo de las obras. Estamos próximos, lo único que necesitamos es que la empresa que gana la licitación termine unos trabajos en otro lado donde los está trabajando, pero lo importante es que ya teníamos con el precio fijo en el mismo día de la licitación, y eso no se va a mover de ahí, y estimamos que en 10, 15 días pueden estar las máquinas haciendo calles de asfalto nuevas para Teodelina, solucionando esta gran problemática que estábamos teniendo en nuestra localidad. Bueno, ahora estamos acá, los vecinos seguramente súper chochos, contentos, por fin se les arregla las calles, y ahora surgirán otros vecinos que dirán, la mía también está rota. ¿Cómo van esto? ¿Se va reparando, digamos? ¿Estás seguro que no es de la contra, Carlitos, no? No, porque es así. No, a ver, yo quiero que entiendamos también una cosa, ¿no? Estamos hablando de una calle que vale 3 millones y medio de pesos, cuando uno paga 300, 500, 600, 700 pesos por mes de impuesto, donde apenas 100 pesos como mucho van para la conservación de asfalto. Saque la cuenta cada uno en su casa, 100 pesos mensuales por 12 meses son 1.200 pesos al año para conservación de asfalto, cuando una cuadra vale 3 millones y medio de pesos. Lo del impuesto, y ese, yo pago mis impuestos, quiero mi calle, me pertenece, tengo la obligación, es irrisorio. Sinceramente es una mera formalidad el impuesto que se paga. Entonces, con los fondos que tienen las comunas, lamentablemente es imposible que se hagan todos los meses calles nuevas. Le hemos buscado la vuelta de muchos lugares y lamentablemente, bueno, tenemos que tratar de ir conservándola hasta poder ahorrar algún que otro dinero para poder encarar una cierta cantidad de cuadras, porque aparte una empresa no va a mover toda su maquinaria para hacer una sola cuadra en la localidad, si no le conviene de esa forma. Entonces tenemos que reunir el dinero, tenemos que ahorrar, tenemos que planificar para ya tener un par de cuadras estimadas para que esta empresa se interese para hacer la obra y se haga la licitación. En este caso lo que estamos haciendo es reparar calles que eran de asfalto, que en su momento el vecino las pagó y que en este caso no va a pagar un centavo de contribución de mejora. Le vamos a hacer la calle nueva. Obviamente que hay muchas cosas más, hay calles de tierra, hay calles de piedra, pero en primer lugar estamos tratando de reparar el casco urbano. Imagínense que ustedes, a ver, ¿qué hago? Las dos cuadras siguientes que son de tierra, pero no arreglo esto. ¿De qué me sirve, sinceramente? Yo necesito ir cerrando ciclos para después estar preparado para pasar hacia lo que sigue, ¿no?
Bueno, así que estas calles van a estar nuevitas, nuevitas. Estas calles van a estar nuevitas, no solo estas, sino que va a haber un par más por las cuales se licitó. Y la idea es, por lo menos, tomar las calles que más problemas tienen y que ya se hace hasta imposible el bacheo, para poder hacerlas nuevas y ya despreocuparnos y ya ver para más adelante con qué seguir en cuanto al asfalto. Bueno, otra noticia más para nuestro pueblo, habrá calles nuevas y ahora nos trasladamos a otro lugar más. Exactamente, nos vamos a trasladar al centro donde pusimos el reloj digital. Bien, yo no lo vi. Ahí vamos. Veo, veo, de todo un poquito. Te contamos lo que tenemos para vos. En Veo, veo podés encontrar artículos de bazar, deco, cocina, juguetería y todo lo que necesites para tu hogar. 25 de mayo 357. En Teodelina, veo, veo, de todo un poquito. Estudio Guerino, asesoramiento contable, impositivo y de gestión. Yanina Guerino, contador público. Matrícula número 12.582. Teléfono 03462-449-047. Teodelina, Santa Fe. Carnicería y autoservicio Don Pedro abrió sus puertas para no dejarte faltar nada. Comestibles, vinos, lácteos, kiosco y las mejores carnes. Y ahora también prepara exquisitas tablas de fiambre Don Pedro. La esquina de Islas Malvinas y Avenida Fortín El Chañar tiene nombre Don Pedro. Autoservicio y carnicería de Guillermo y Horacio Bulatovich. Cereales y oleaginosas, acondicionamiento, acopio, comercialización, intermediación, transporte de cereal, insumos agropecuarios, fertilizantes a granel, semillas primera multiplicación trigo y soja, semillas híbridas maíz, arbales, inoculantes y cura semillas, agente oficial DuPont, herbicidas, insecticidas, fungicidas, bolsones, seguros automotor, cooperación seguros, seguros agrícolas, Victoria Seguros, plantas de acopio, Estación San Marcelo, Estación Fortín Hacha, Depósitos de Agroquímicos, Avenida Oscar Bocha Cuego 941, Acceso Teodelina. Administración, Simón de Iriondo 342, Alejandro Luis Permingiat, SRL. Una buena y rica alimentación está basada en frutas, verduras y hortalizas. Elegí variedad, elegí Verdulería Natalia. Todas las verduras, todas las frutas, para la mejor y más nutritiva comida. Se entregan pedidos a domicilio. Haga el suyo al 15 46 67 65 15 65 08 64. Verdulería Natalia. Todas las verduras, todas las frutas. Bueno, nos hemos trasladado a otro sitio. En este caso estamos en el predio que sería del futuro obrador Montano y parque de maquinaria. Este es el predio de la comuna de Teodelina, del gobierno, donde se hicieron las cloacas también. Bueno, todo el sector que nos ha sobrado, que es gigantesco. El proyecto de esta gestión es el poder trasladar, creo que es una gran problemática que tiene la localidad hace muchos, pero muchos años, que es la de el parque de maquinaria y el obrador en el centro de la localidad. Que tuvo, no sé, cantidades de sitios, creo, en la mente de los diferentes presidentes comunales. Yo creo que sí, creo que es una de las deudas pendientes que tiene el gobierno de la localidad para con la gente. Estamos hablando que estamos a una cuadra de la Plaza Central, en el casco urbano, con maquinaria pesada, no es nada para tomarlo a la liviana, donde obviamente eso tiene una gran peligrosidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, la idea es que ya se empezó a hacer, como pueden ver. Pasa que es tan extenso el terreno que parecen chiquititas las cosas. Empezamos a mover en primer lugar lo que es el obrador, que estaba en lo que era el predio del centro de camioneros, un predio que lamentablemente alquilábamos porque no teníamos predio propio, no teníamos terreno propio. Bueno, en primer lugar mudamos eso para tener un lugar propio y dejar de alquilar. Y en el segundo tramo lo que vamos a hacer es hacer unas especies de construcciones también para poder albergar las máquinas que ya tenemos en existencia en el parque de maquinaria céntrico pegado a la casa de gobierno de la localidad.
Bueno, le decimos a la gente que lo que están viendo es la planta de tratamiento cloacal, ¿verdad? De fondo, uno de los orgullos de esta localidad contemporáneos es una monstruosidad, la planta de tratamientos cloacales. 300 millones de pesos terminó saliendo al gobierno provincial. La comienza el gobernador Miguel Lifchi, la termina el gobernador Omar Perotti. Es una planta compacta, es una planta modelo con maquinaria alemana, marca Siemens, de punta, y que no hay en la provincia de Santa Fe un estilo de esto. Es una planta de última tecnología, modelo, y que es la envidia de muchas localidades. O sea que próximamente aquí, junto a la planta, es donde van a estar estacionando todos los vehículos de la comuna. Exactamente, como te dije, en primer lugar, mudamos la primera etapa, que es el obrador, que estaba en el centro de camioneros, frente a lo que era el barrio Radical, donde viven ustedes. Uh-huh. Y la segunda etapa es la de hacer una especie de estructura para resguardar la maquinaria y poder mudar también el parque de maquinarias completo del edificio comunal. Lo único que va a quedar en el edificio, en ese semejante galpón, va a ser el taller. El taller tiene grandes cosas costosas y de valor, y que obviamente queremos tenerlo resguardado. ¿Qué va a ser esto? Y una máquina cada tanto, cuando se rompa, va a llegar para repararse, pero se va a ir en lo pronto. No es el movimiento constante que tenemos desde la mañana temprano hasta la tardecita, que entran, que salen, que van, que vienen, que estacionan, que van a su casa, almuerzan y vuelven, sino por el contrario, ese ya movimiento va a estar instalado acá. Te escuchaba recién decir que creo que fue el anhelo de muchos gobiernos y que ha tenido muchos terrenos distintos. Bueno, esto ya es un hecho, no es un anhelo. Aquí pueden ver que fuimos mudando. Allá no se llega a ver obviamente en la filmación, pero ya estamos mudándonos, ya es un hecho, el terreno está nivelado, el terreno ya está preparado, lo único que nos falta es comenzar con la segunda estructura, que es la del resguardo del parque de maquinarias. Bueno, gran limpieza han hecho acá, porque esto, la verdad que ni se veía. No, la verdad que ha sido gratificante poder utilizar un espacio en el cual es el único terreno que nos había quedado, pero bueno, que estábamos expectantes de cuánto iba a utilizar la planta de tratamientos cloacales. En este caso, por suerte, no utilizó la totalidad y nos ha quedado este semejante predio, que obviamente es del gobierno y va a seguir siendo del gobierno y lo va a aprovechar el gobierno. Aquí, en este caso, este lote que pueden ver acá va a ser pura y exclusivamente para el gobierno de Tirina, que hoy es el que necesita el terreno para poder solucionar una problemática. Bueno, vamos a ir descubriendo cosas nuevas que se están haciendo en nuestro pueblo. Justamente esto está bastante alejado, no lo sabíamos. No es una cosa que nos quede de paso y vemos, y es por eso que, bueno, que es el lugar elegido para que estén las maquinarias, pero seguimos recorriendo lugares donde se están realizando cosas en nuestro pueblo. Vamos nomás. Fénix Indumentaria, ropa y calzado para toda la familia, damas, caballeros y niños, ropa interior, accesorios y talles especiales, moda y comodidad en un solo lugar. Trabajamos con tarjetas de débito y crédito. Te esperamos en Belgrano 265, AVE Fénix Indumentaria. Veo Veo, de todo un poquito. Te contamos lo que tenemos para vos. En Veo Veo podés encontrar artículos de bazar, deco, cocina, juguetería y todo lo que necesites para tu hogar. 25 de mayo 357. En Teodelina, Veo Veo, de todo un poquito. En distintos lugares de nuestro pueblo, estuvimos en los límites y ahora llegamos al centro. Y aquí estamos,
Realmente qué lindo. El reloj digital. El reloj digital. Nuevito, nuevito. Exactamente. Bueno, como lo estábamos esperando ya hace un tiempo, esto es parte del proceso de modernización del Estado local. Soy un ferviente odiador de las estructuras setentistas y ochentosas para las cuestiones públicas y creo que hay que animarse a un poquito más, ¿no? Cuando uno visita quizás Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otras localidades que han salido de esos tabúes, han roto esos tabúes y han modernizado los espacios públicos, quiere traerlo para también su propia localidad. No existe un solo modo de hacer espacios públicos, hay muchos modos y muy modernos. Esto está enmarcado dentro del mismo. Si Teorina es turística, también tiene que ser moderno y atractivo y atrapante para aquel que lo visita y para el ciudadano que vive acá, como nosotros, tiene que ser lindo también, porque también disfrutamos de esto. Aunque parezca algo irrisorio, embellece, da un toque. No solamente comenzamos con las luminarias LED, que vamos paso a paso agrandando mayormente desde afuera hacia adentro, con las luminarias LED, sino también que comenzamos con el proceso de modernización de la garita, una garita donde muchos turistas la usan también, donde llegás a la Plaza Central y te encontrás con el cartel hermoso de Teode, muy moderno, donde eso nos permite propaganda gratuita, donde se modernizó los espacios públicos, donde el turista se saca su selfie con su familia, con sus amigos, y la replica, y la gente lo conoce, y tuvo, la verdad, que una réplica impresionante lo que se fue ese cartel. Y esto que ven acá también es una muestra más de los procesos de modernización del Estado local en los espacios públicos. Qué de gusto venir a una localidad que es moderna, que es atrapante, que tiene distintivos y que te atrapa, ¿no? Y que te vas con la sensación de decir, qué hermosa localidad, qué moderna. Me sentí cómodo y me llamó la atención esto o aquello. Bueno, esto es parte de eso también, ¿no? Bueno, muy lindo realmente el reloj digital. Preste atención frente al banco de Santa Fe, usted lo va a ver. A mí me tienen que poner señales de neón, ¿viste? Porque soy tan despistada. Pero también le comentamos a la gente que fuimos a visitar otro lugar. Farmacia Melo, de Cintia Melo. Obras sociales, prepagas, perfumería, artículos de marroquinería. Farmacia Melo, Moreno 265. Teléfono 449-772, 1567-6494. Envíos a domicilio. ¿Por qué Prevención Salud? Porque te ofrece la red más amplia de prestadores en todo el país. Los mejores profesionales, 7.930 farmacias, sucursales en toda la Argentina. El mejor precio. Los beneficios exclusivos de Mi Salud Online, la comodidad de óptica digital, la tranquilidad de nuestro consultorio médico virtual siempre disponible, las ventajas de receta digital, la practicidad de nuestro cotizador online, las consultas virtuales de psicología y psiquiatría, la mejor cobertura en ortodoncia, la mayor simplicidad en todos los trámites, la rapidez de respuesta de nuestra línea de WhatsApp, el acompañamiento de nuestro personal de contención, el mejor asesoramiento profesional, los más completos programas preventivos, todo el respaldo de Sancor Seguros, porque somos su única medicina prepaga. Y además, premios por referidos, credencial digital, la más completa cobertura en vacaciones y todo lo que necesitas para sentirte seguro. Prevención Salud de Sancor Seguros, la medicina prepaga que se adapta a vos. ¿Tenés una fecha especial, un evento especial o querés hacer un presente especial? Te esperamos en Dulces Tentaciones. Bombonería, vinoteca, licores, cristalería, regalos empresariales, habanos, velas aromáticas y artesanías en madera. Conjuntos materos, tablas, desayunos, mateadas y meriendas. En 25 de mayo 326, Dulces Tentaciones. Delivery 664534. Llegamos así al final de nuestro programa. Bueno, nosotros muy contentos, pudimos también compartir el cumpleaños de nuestra nietita Sara. Estamos celebrando el cumpleaños de Carlos en este día, pues ya sabe que nuestros programas son grabados. Mientras está saliendo, seguramente algo rico estaremos comiendo. Y bueno, como siempre los invito a compartir nuestro programa, a encontrarnos durante la semana que viene, pero siempre estamos, siempre estamos. Nuestro encuentro oficial, como
les digo, es los jueves, pero después el programa se va repitiendo y viendo en distintos horarios todos los días. Que Dios los bendiga, que pase un lindo fin de semana. Chau, chau.